Bueno, buenos días a todos y a todas. Como ya han dicho en la presentación, bienvenidos, bienvenidas y, y gracias por haber venido, por, por estar un año más eh, todos juntos intentando discernir y evaluar mmm, dónde estamos y hacia dónde vamos, que casi es más difícil eh, averiguar dónde estamos que hacia dónde vamos, porque, porque las complejidades eh, que nos aporta el boletín, el legislador. Y, y, lo, y la gestión ordinaria eh, pues, eh, pues nos llevan a, a tener que lucubrar muchísimas veces sobre estas dos grandes preguntas que a veces solo se las hacían los filósofos y ahora nos las tenemos que hacer también los, los juristas. Eh, me corresponde eh, hacer la presentación de esta primera mesa de trabajo sobre la contratación pública a debate. Eh, Estoy muy satisfecha y muy contenta de contar eh, con, con estos dos compañeros, con José Antonio, que ha tenido también algunas veces la, eh, la, bueno, la idea de contar también él conmigo a su vez, y entonces pues, le agradezco mucho que ahora el invite el me, le haya, eh, me, me, me le haya aceptado. Por lo tanto, eh, agradecimiento, además porque los dos son compañeros de esta, de esta universidad y eh, en conjunto uno de los mayores expertos que tenemos en materia de contratación. Eh, José Antonio Moreno Molina es catedrático de Derecho Administrativo de esta universidad es director de para nosotros una revista de referencia contratación administrativa práctica eh, y bueno y tiene cantidad de monografías que a buen seguro todos conocemos como la nueva ley de contratos del sector público estudio sistemático la reforma de la ley de contratos del sector público en materia de recursos los principios generales de la contratación administrativa etcétera, etcétera. Tiene eh, muchísimas eh, intervenciones, conferencias, eh, monográficos eh, y yo creo que para todos nosotros los que nos dedicamos a este ámbito, eh, como decía, es todo un referente. Por su parte, tenemos al profesor Jesús eh, Punzón Moraleda, eh, que también es profesor de esta universidad, contratado doctor, también tiene varios libros sobre la materia, contratación pública, instituciones básicas, concepto y fundamentos o utilización de los medios electrónicos, informáticos y telemáticos en la ley de contratos del año 2007. También varios capítulos del libro sobre la misma materia y conferencias, eh, cursos y seminarios organizados sobre eh, este, este asunto que hoy nos ocupa. Eh, la idea que les planteamos cuando eh, decidimos abordar una mesa, primero por propuesta de varios de vosotros eh, lanzada eh, para, para hablar de contratación pública, eh, fue el que nos dieran los primeros inputs y los más importantes en relación a las cuatro directivas que han sido aprobadas. En los, últimos, en los últimos tiempos en esta materia y que se tienen que implementar en nuestro sistema legal. Tenemos la Directiva de Contratación Pública, la Directiva de Adjudicación de Contratos de Concesión, la Directiva de Contratación de Entidades de Sectores del Agua, la Energía, Transportes y Servicios Postales y la Directiva Relativa a la Facturación Electrónica en la Contratación Pública. Eh, el profesor. Eh, Molina, Moreno Molina nos va a hablar de todos, estos, eh, de todos estos nuevos elementos que vienen a recogerse en las directivas. Ha dado una disertación eh, general y globalizada de todas ellas. Y, posteriormente, eh, el profesor Punzón nos va a hablar eh, más directamente de la última de las cuatro directivas señaladas, la relativa a la facturación electrónica en la contratación pública. Creo que el planteamiento fue, puede ser de gran interés. Para agilizar en la exposición, haremos las dos exposiciones de forma continuada y posteriormente abriremos un debate que, a buen seguro, será el que de verdad enriquezca la mañana de hoy. Agradecer vuestra presencia y os cedo la palabra. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias Ana y en primer lugar quiero manifestar la satisfacción que constituye para mí poder estar en este curso, poder dirigirme a un auditorio tan eh, cualificado a eh, expertos en régimen jurídico de las universidades, y no solo eso, sino grandes expertos en el eh, en derecho público, como son todos ustedes. Yo conozco eh, de cerca la labor que realizan eh, los compañeros de la Universidad de Castilla-La Mancha, cuya cabeza eh, está eh, Manuel Galán, y eh, pues para mí eh, bueno, pues es una enorme satisfacción poder estar eh, en, este, en este curso y en eh, mis primeras palabras lo que quería es hacerles un reconocimiento pues, a la labor que día a día eh, realizan y que es tan decisiva para el funcionamiento de nuestras universidades. Los problemas que tienen que ir resolviendo en ese día a día eh, son muy numerosos y requieren pues, de una técnica jurídica importante. Yo creo que eh, hay aquí magníficos ejemplos de buen trabajo universitario y buen trabajo jurídico más allá más allá de ello. Como comentaba Ana en su presentación, la idea de estas primeras ponencias es, es hacer un balance del reciente derecho europeo de la contratación pública en lo que más nos afecta, que es en lo que va a obligar a aprobar en España una nueva ley de contratos del eh, sector público. Mi exposición va a ir de la parte europea a la parte española, lo que pretendo hacer es eh, reflejar cuáles son los aspectos principales que las nuevas directivas introducen en el sistema jurídico de la contratación pública para ver después lo que va a significar en España o qué obligaciones y qué novedades va a suponer esa regulación europea desde el punto de vista del derecho interno. Y, por supuesto, después de las intervenciones eh, y en el coloquio podremos detenernos en cualquiera de los aspectos que, que consideren eh, pues, eh, de más eh, interés o que eh, más eh, cuestiones puedan plantear. El derecho europeo de la contratación pública viene desde hace muchos años marcando los derechos de los 28 Estados miembros de la Unión. Es una materia sobre la que ya hay una muy amplia legislación europea. Que ha ido cambiando radicalmente pues, la filosofía de las normas nacionales en esta materia. Yo les resumiría muy brevemente lo que ha supuesto el derecho europeo de los contratos desde el punto de vista del derecho español, en que ha supuesto un salto de un derecho pensado para garantizar las prerrogativas de las administraciones en los contratos. Toda nuestra legislación española históricamente había surgido siguiendo el derecho francés, desde el punto de vista de cómo garantizar que las administraciones cuando celebran un contrato administrativo tienen garantizado pues una serie de prerrogativas una serie de poderes exorbitantes que diferencian a la contratación administrativa de la contratación privada. la perspectiva de todo nuestro derecho a la contratación está muy pensada del lado de la administración y establecía un procedimiento muy riguroso de contratación, que luego ha tenido más o menos seguimiento, como iremos comentando a lo largo de la exposición, pero que eh, sobre todo garantizaba que se siguieran unos trámites procedimentales rigurosos que acabaran con la adjudicación del contrato y después regulaba también la ejecución, el desarrollo, la modificación y la eh, resolución de los, de los contratos. Derecho Europeo introduce una nueva perspectiva. Su idea no es tanto garantizar la actividad de la administración a lo largo del procedimiento de contratación, sino se sitúa en la perspectiva de los contratistas, de los licitadores, de los que están interesados en contratar con la administración y quiere establecerles unas mismas oportunidades para acceder a la contratación pública en cualquier país europeo. La Unión Europea por eso ha puesto su foco principalmente sobre la garantía de una serie de principios generales de la contratación, ha querido que todos los que participan en los contratos públicos o en un procedimiento de contratación tengan garantizado el respeto de la igualdad de acceso, de la libre transparencia, de la publicidad, de la concurrencia. Es decir, se ha producido un cambio de enfoque de un derecho más pensado en las Administraciones a un derecho pensado en los licitadores, en darles garantías. De ahí pues todas las técnicas que se establecen, por ejemplo, en España cuando se implanta el recurso especial en materia de contratación, se le ofrecen a los licitadores toda una serie de posibilidades para que si entienden que no se ha respetado cualquiera de sus derechos en el curso de un procedimiento de contratación puedan recurrir frente a la administración o frente a los poderes adjudicadores. En la evolución del derecho europeo, lo que se ha ido haciendo eh, progresivamente es disciplinar cada vez más el procedimiento de contratación, establecer más obligaciones procedimentales para las Administraciones y regular de forma más integral toda la contratación pública. Es un derecho que en su evolución ha culminado con las directivas que se aprueban en 2014. Estas directivas son eh, unos textos que regulan, por una parte, la, eh, lo que se conoce como contratación pública, la Directiva 2014-24, la directiva principal en esta materia, que es la que tienen que aplicar las Administraciones públicas. Este será el texto al que principalmente nos vamos a referir en la intervención. Como gran novedad, las directivas han eh, pasado a regular un ámbito que hasta ahora no habían tratado desde el punto de vista europeo, que son los contratos de concesión. Ahí aparece la directiva... 2014-23. Es una directiva que regula los contratos de concesión de obra pública, en general de obra, no de obra pública, los contratos de concesión de obra y los contratos de concesión de servicios. De una forma integral, regulan los contratos de concesión, aquellos en los que el precio a recibir por el contratista no es solo una cantidad de dinero, sino una eh, contraprestación ligada a la utilización que se haga de esa obra o de ese servicio. Bueno, pues los contratos de concesión hasta ahora no habían estado regulados eh, por el derecho europeo o solo lo habían estado regulado en parte los contratos de obras y ahora pasan a tener una regulación separada a través de la directiva de concesiones. Luego hay una directiva sobre contratos en los sectores especiales que sustituye a otra directiva sobre esos ámbitos eh, que ya anteriormente se había aprobado en 2004 los sectores especiales son los del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, estos ámbitos se aplican ya no tanto a las administraciones, sino a las empresas o eh, entidades que operan en estos sectores, que hoy principalmente son empresas de derecho privado. Por lo tanto, desde el punto de vista de administraciones o de universidades, nos interesa menos esta directiva. Y luego hay una última directiva sobre facturación electrónica, sobre un aspecto concreto de la contratación electrónica. Eh, que hoy es una de las grandes obligaciones que establecen las nuevas directivas y que, eh, como comentará eh, mi compañero, el profesor Jesús Punzón, eh, está regulada la contratación electrónica por una parte en la directiva general, en la 2014-24, todo lo que se refiere al procedimiento de contratación a través de medios electrónicos y el aspecto de la facturación electrónica en una directiva eh, específica eh, separada. Bien. De este derecho eh, europeo A ver si puedo pasar la, la diapositiva. Sí. De este derecho europeo quería resaltarles que hoy en día no está integrado solo por las directivas. Hay mucho más alrededor de las mismas. Las directivas serían los textos legales que disciplinan la regulación de la contratación pública, pero junto a ellas es muy importante tener en cuenta, como operadores de la contratación, estos otros aspectos. En primer lugar, que hay un Tratado de la Unión Europea y un Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que establecen los principios generales que se aplican a la contratación. Ese Tratado de la Unión tiene rango constitucional desde el punto de vista del ordenamiento jurídico europeo y establece unas... Reglas básicas sobre la contratación muy importantes, sobre todo el Tribunal de Justicia de la Unión, que sería la tercera pata de este completo derecho en materia de contratación, estaría el tratado, estarían las directivas y estaría la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pues esta jurisprudencia, sobre todo, lo que ha ido haciendo es aplicar los principios generales de la contratación a... Los eh, distintos procedimientos que se celebran en las, por las distintas administraciones europeas. Ha establecido el Tribunal de Justicia de la Unión, en una jurisprudencia muy importante, que está marcando todo el desarrollo del derecho europeo, que los principios de la contratación se aplican a todos los contratos públicos. ¿A cuáles? A los que están sujetos a las directivas, las directivas de contratación. Hay que tener un aspecto muy importante en cuenta. No se aplican a todos los contratos, solo se aplican a los contratos de cierta importancia económica, a los que conocemos en España como los contratos sujetos a regulación armonizada. Bueno, pues el Tribunal de Justicia ha dicho que los principios generales se aplican también a los contratos no sujetos a regulación armonizada. Eso tiene mucha importancia en la aplicación práctica de la contratación, porque muchos de los contratos que celebran las universidades. No están sujetos a regulación armonizada, no se les aplican las directivas, pero sí se les aplican los principios generales de la contratación que los ha desarrollado mucho el Tribunal de Justicia. Desde el punto de vista del derecho español, si nosotros analizamos las resoluciones de los tribunales administrativos de recursos contractuales, encontramos cómo están trayendo a nuestro derecho muchos de los eh, principios tal y como han sido reconocidos por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, lo que Hacen estos tribunales en muchas ocasiones es aplicar el principio de igualdad, de no discriminación, de transparencia, de publicidad. Si hay un, eh, una idea que se mantiene en la mayoría de las resoluciones de los tribunales de recursos contractuales, es la referencia a los principios generales. Y esa referencia viene principalmente de lo que ha establecido el Tribunal de Justicia en esta materia. Por lo tanto, yo creo que ese aspecto lo tenemos que tener en cuenta, porque hoy todo el derecho de la contratación pública si se puede resumir en algo es en la necesidad de respetar los principios generales de la contratación. ese es un aspecto clave que como operadores de la contratación eh, que son todos ustedes resulta fundamental a la hora de informar a la hora de analizar eh, cualquier cláusula de pliegos a la hora de resolver cualquier incidencia sobre un procedimiento de contratación la aplicación de los principios generales eh, resulta eh, fundamental y, eh, y hay que tenerla en cuenta. bien seguimos eh, adelante para comentar también cómo el derecho europeo hoy tiene muchas más vertientes. Tiene un aspecto procedimental recogido pues, en toda una serie de formularios eh, que eh, se encuentran en, la, eh, bueno, en el portal de contratación de la Unión Europea, en el sistema de información de contratación pública de la Unión, pero tiene también eh, comunicaciones interpretativas eh, sobre los aspectos principales que está aportando el derecho europeo, utilización de aspectos sociales, eh, utilización del medio ambiente en la contratación pública, innovación y desarrollo, un aspecto clave también de los procedimientos de, de contratación que afectan a las, a las universidades, pues todas esas reglas europeas están interpretadas por las propias instituciones de la Unión y resulta muy útil acudir a esos documentos. Últimamente también la Unión está aprobando guías. Eh, no tienen fuerza jurídica de las normas europeas, pero sí nos sirven para interpretar, nos proporcionan ejemplos, facilitan mucho la utilización del, del derecho europeo. En definitiva, lo que quería resaltarles en esta primera parte de la intervención es que el derecho europeo de la contratación pública hoy es muy completo. Ofrece toda una serie de herramientas que dejan poca libertad de actuación a los derechos nacionales, que prácticamente se van a tener que limitar a recoger estas reglas europeas hoy ya muy consolidadas y, eh, y desarrolladas. Seguimos a, adelante con la presentación y eh, les mm, detallo o les concreto un aspecto fundamental que está detrás de las reglas más novedosas de las nuevas directivas de contratación, principalmente de la directiva 2014-24, y es que detrás está la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Nosotros vamos a la exposición de motivos de la nueva directiva y nos insiste a lo largo de ella que se traen a la directiva lo que ya había resuelto el Tribunal de Justicia sobre muchos aspectos, sobre ámbito subjetivo, sobre exclusiones, sobre prohibiciones para contratar, sobre los distintos procedimientos de contratación, sobre los modificados. Son reglas ya muy establecidas en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que ahora la directiva eh, nos trae y eleva, por así decirlo, de, de rango. El legislador español este aspecto lo tiene que tener muy en cuenta, porque España ha recibido muchas condenas del Tribunal de Justicia por incumplir la normativa de contratación. De hecho, la mayoría de reformas legislativas en España han tenido detrás, en los últimos años, las directivas, pero también sentencias que nos obligaban a reformar aspectos claves de nuestra contratación, por ejemplo, los modificados. Recurrentemente, eh, en España estábamos utilizando los modificados de una forma contraria al derecho europeo. Eso nos obliga a que en la última reforma que se hace en esta materia se incluya un régimen muy limitativo de los eh, modificados. Bueno, pues ese régimen viene anticipado por una jurisprudencia ya muy detallada en esa materia del, eh, del Tribunal de Justicia. Aspectos a destacar de la nueva directiva el respeto que obliga a hacer de los principios generales, entre ellos algunos que no teníamos tan eh, desarrollados en nuestro derecho interno. Por ejemplo, la directiva le da mucha importancia al principio de, eh, de libre concurrencia o de competencia. A, las obligaciones de la competencia traídas a la contratación pública, sobre todo pensando en que hay muchas actuaciones, bien de las administraciones, bien de las empresas, que pueden violar las reglas de la competencia, que al final no son sino las reglas de la igualdad, de la eh, libre concurrencia. Bueno, pues ese aspecto que hasta ahora habíamos dejado un poco de lado tiene cada vez más importancia y a lo largo de la directiva se desarrolla eh, mucho. En España eh, se están dictando por los órganos administrativos encargados de la vigilancia de la competencia últimamente muchas resoluciones que relacionan las reglas sobre contratación o que relacionan las prácticas de contratación de nuestras administraciones con eh, posibles problemas de competencia desde el punto de vista de las administraciones, pero sobre todo de los, eh, de los licitadores. Seguimos eh, adelante por eh, avanzar eh, aspectos claves de la eh, nueva regulación. Cuando la Unión Europea plantea el nuevo paquete legislativo, destaca sobre todo dos grandes aspectos. Por un lado, quiere simplificar las reglas sobre contratación. Quiere hacer un esfuerzo de reducir trabas, de aligerar la carga, tanto para las administraciones como para las empresas licitadoras. Por ahí va una gran parte de las reformas de las nuevas directivas. Por ejemplo, cuando se establece ahora que el documento europeo de contratación va a ser el documento que en un solo, una declaración jurada sirva para acreditar los requisitos de capacidad y solvencia, lo que ya hemos recogido en España en la última regulación. La directiva lo eleva a todos los procedimientos y supone una importante reducción de carga procedimental. Buena parte de la labor de las mesas de contratación se aligera. Vamos a un documento eh, que eh, acredita la capacidad de solvencia a través de una declaración jurada que hace que solo tenga que presentar toda la documentación que acredite esas características relativas a la empresa, la que eh, resulte adjudicataria del contrato. Bueno, pues ahí tenemos un aspecto clave sobre el que eh, las nuevas directivas eh, introducen una obligación clara. Otro aspecto fundamental desde el punto de vista de la eh, simplificación de los trámites la obligatoriedad de que los procedimientos se desarrollen de forma electrónica. Ahora lo eh, comentará en la exposición siguiente el profesor Jesús Punzón. Pero la directiva ya obliga, no, no hace como la directiva anterior de 2004, que dejaba libertad a los Estados a que cada uno eh, implantara los medios de contratación cuando ellos quisieran, de contratación electrónica. La nueva directiva lo establece como una obligación para las administraciones. Eso va a obligarnos a todos a, en relativamente poco tiempo, un horizonte de 2016 o 2018, según los aspectos del procedimiento de contratación, a que todo el procedimiento se desarrolle de forma electrónica. Aspectos también eh, de simplificación son los que se refieren a en reducción de trámites en los eh, procedimientos de contratación, principalmente en el procedimiento abierto y en el procedimiento negociado. Se establecen reglas que aligeran la carga eh, burocrática. Ahora lo, eh, ahora lo comentaremos en más detalle cuando hablemos de la norma española que va a incorporar las nuevas directivas europeas. Segundo gran bloque de novedades del derecho europeo o gran objetivo que ahora se incorpora al derecho europeo, lo que se conoce como utilización estratégica de la contratación. La Unión apuesta porque los procedimientos de contratación se pueden utilizar con otras finalidades que cada Administración tenga en cada momento determinado. La universidad que desea apostar por eh, una mayor protección del medio ambiente o por una contratación más ecológica, lo puede hacer. La que quiera apostar por más investigación y desarrollo e incluirlo eh, con obligaciones concretas en los procedimientos, lo podrá hacer. Esta perspectiva es muy importante porque había sido criticado por algunos. ¿Por qué la contratación, que es un medio de comprar bienes y servicios pues de la forma más barata y, más, eh, y mejor posible, por qué se va a utilizar para otras finalidades que nada tienen que ver con el procedimiento de contratación? Pues la Unión Europea dice porque es una herramienta hoy clave para el desarrollo económico, para el desarrollo de, eh, de los ciudadanos, para la creación de empleo y por eso está justificado que otras políticas de las distintas administraciones se apliquen a la contratación. Ojo, con mucho cuidado, eh, respetando una serie de reglas, respetando los principios generales, por eso tendremos que ser muy cuidadosos a la hora de insertar estos aspectos sociales o ambientales en la contratación, sobre todo a lo que nos van a obligar es a valorar en qué momento introducimos esos aspectos sociales o ambientales. Eh, hay un aspecto que se deriva muy claramente de todo el derecho europeo, donde mejor van a tener acomodo eh, las cláusulas sociales, ambientales, las de investigación, es, por ejemplo, como condiciones de ejecución de los contratos, más que como criterios de adjudicación, que pueden ser mucho más dudosos o plantear problemas de favoritismo hacia unas empresas u otras. Se pueden utilizar eh, o bien en la definición del objeto del contrato o en las especificaciones técnicas. Puedes exigir una etiqueta ecológica, puedes exigir una eh, característica determinada que cumpla estos requisitos, o bien como condiciones de ejecución del contrato. Pero el caso es que eso es perfectamente posible porque las propias directivas establecen como una de sus grandes directrices, eh, Jesús. Jesús, pasamos otra. Establecen como una de sus grandes directrices ese eh, objetivo. Bueno, pues aquí tendríamos también eh, un poco más desarrollados esos grandes objetivos y añadimos otro, que es impulsar la participación de las pequeñas y medianas empresas en la contratación pública. Para las universidades también es un aspecto importante, porque eh, en España el gran número de empresas... Es pequeñas, el 90% de las empresas son muy mm, pequeñas. Estas empresas hasta ahora no participaban mucho en los procedimientos de contratación, los ven complejos, tienen muchas reglas, eh, eh, requieren mucha, eh, mucho esfuerzo, mucha especialización. La Unión Europea quiere que a través de la simplificación de las reglas se anime a las pequeñas empresas a participar en los procedimientos de contratación. Eso va a ser fundamental porque es la forma de que de verdad se reciban más ofertas. De que haya más competencia, de que haya más participación, de que las administraciones reciban mejores posibilidades de adjudicar sus obras o sus servicios. Bueno, pues es un aspecto clave en la regulación de las directivas, que, por ejemplo, obliga a las administraciones a dividir en lotes los contratos. Aquí es una modificación importante. La nueva directiva establece que, si es posible, el contrato se divide en lotes para facilitar que participen las pequeñas y medianas empresas. Si no se divide el contrato en lotes, hay que justificarlo expresamente en el expediente, porque en ese contrato concreto no resulta conveniente. Los lotes plantean también ciertas dificultades. A veces el lote no quiere decir que favorezca la participación de las pequeñas empresas, pero bueno, eh, en general la directiva apuesta porque eh, varias de sus reglas favorezca la participación de las pequeñas empresas en la contratación, también impulsar su contratación y otros eh, aspectos en ese en ese sentido. Bien, los principios generales y su aplicación a toda la contratación, bueno, pues está hoy plenamente reconocida por la jurisprudencia europea y también por la comunicación interpretativa de la comisión. Bueno, luego les facilitaré esta presentación por si quieren las referencias eh, concretas. Sobre esto también vamos a pasar porque lo va a ver Jesús más detalladamente. Pero. Las directivas y la 2014-24 da un salto cualitativo en la regulación de la contratación porque, por primera vez en el derecho europeo, ya se regulan todas las fases de la contratación. Hasta ahora, las directivas de contratación solo regulaban las fases de preparación y adjudicación de los contratos. A la Unión le preocupaba que, que todas las empresas pudieran acceder a la contratación pública. ¿Cuándo lo hacen? En las fases preparatorias, cuando presentan su oferta. Ahí se quería que. Se garantiza en todo caso la máxima participación, pero cuando llegaba la adjudicación, el derecho europeo decía, cada ordenamiento jurídico que organice como quiera la ejecución de los contratos, sobre eso ya no entro a regular. Sin embargo, ahora, sobre todo después de la jurisprudencia europea sobre los modificados, sobre la resolución de los contratos, sobre el pago a contratistas y sus subcontratistas, ha entendido que la contratación o se ve de forma integral o el sistema fracasa. ¿De qué sirve establecer una regla muy estricta sobre adjudicación de los contratos, sobre respeto de la igualdad, de la transparencia, de la no discriminación, si luego se permite que la administración que adjudica el contrato después lo modifique, que haga adjudicaciones encubiertas a esa empresa licitada, a esa empresa adjudicataria? ¿De qué sirve que se establezcan eh, reglas muy estrictas en las fases de preparación y adjudicación cuando no se controla después la ejecución del contrato. El gran problema en España relacionado con la contratación pública y más, y más allá con la corrupción en los últimos años ha sido... Que se ha invertido mucho esfuerzo en las fases preparatorias de contratación y se ha cuidado muy poco la ejecución de los contratos. Ha habido grandes desviaciones presupuestarias de las administraciones en la ejecución de los contratos. Hoy en día, un procedimiento de contratación debe ser visto en global. Hasta que el contrato no se ejecuta y no termina, no se puede valorar si ha culminado de forma correcta o se han violado las reglas de la contratación. Bueno, pues en ese aspecto. Las nuevas directivas suponen un aporte fundamental. Ya se regulan todas las fases de la contratación. De tal forma que en toda Europa, las leyes sobre contratación que transpongan estas directivas van a regular, como ya hacía la ley española, todo el procedimiento de contratación en sus fases de preparación y adjudicación y también en sus fases de cumplimiento, desarrollo y resolución, finalización y resolución del contrato. Tenemos ya un régimen completo de la contratación pública que va a resultar de mucha eh, de mucha importancia cuando hay que incorporar las nuevas directivas europeas aquí nos vamos a encontrar con un aspecto que para el derecho español va a suponer una, uh, un lastre muy importante las directivas y sobre todo la de contratación pública tienen que estar incorporadas en abril de 2016 en ese momento si no hay una ley nacional que las haya incorporado, entran en vigor eh, de forma obligatoria e, e inmediata. ¿Y qué está ocurriendo en España? Pues está ocurriendo que, de momento, lo único que tenemos son unos anteproyectos de nueva ley de contratos del sector público, por una parte, y hay un anteproyecto de ley de contratos en los sectores especiales, agua, energía, transportes y servicios postales. Esos anteproyectos... Eh, están ahora en fase de información pública, después tienen que pasar al Consejo de Estado y materialmente no va a dar tiempo de que se aprueben en esta legislatura. Lo que se creía que sí que iba a ser posible eh, ya prácticamente se ha descartado por el Gobierno. Con lo cual. No se va a aprobar, eh, porque con la convocatoria que, ha, que haya de elecciones en septiembre, en octubre, cuando se convoquen y se disuelvan las cortes, ya no da tiempo a aprobar la ley de contratos. Eso ya lo podemos eh, dar casi por seguro. De tal forma que será el nuevo Parlamento que se elija en España el que tenga que aprobar la nueva ley de contratos. ¿Cuándo? Pues mínimo. Eh, finales de 2016, con lo cual este plazo se nos va a pasar sin que incorporemos la nueva legislación europea. Esto no es novedoso en el derecho español. En todas las directivas sobre contratos anteriores nos ha pasado lo mismo, se nos ha pasado el plazo. Bueno, el caso es que eh, también desde un punto de vista de novedad legislativa sí que podemos contar con que la ley de contrato del sector público va a seguir eh, en vigor en los, próximos, en los próximos meses y cuando llegue abril de 2016 la ley de contrato la tenemos que aplicar interpretándolo de acuerdo con la nueva directiva sobre contratación pública que entra en vigor. Bueno, vamos a ver eso cómo se puede articular. Nos va a crear cierta inseguridad eh, jurídica. Pero eh, así está ahora mismo la, la situación de incorporación al derecho español. Quería a partir de estos momentos comentarles los aspectos más destacados de la nueva ley de contratos, de lo que es el anteproyecto de ley que eh, no sé si han tenido la ocasión de, de consultar, ya se ha hecho público ese, ese anteproyecto. Y eh, hay varios, eh, pasamos la diapositiva, hay varios aspectos a, eh, a comentar. De nuevo. Bueno, la directiva sobre, contratación, sobre facturación electrónica sí que da un plazo más amplio de incorporación hasta, hasta, 2000, hasta 2018. Seguimos una más. Y, eh, bueno, pues tendríamos que tener en cuenta eh, que una vez que la directiva entre en vigor, pues habría reglas de transposición. O sea, habría reglas de la propia directiva que tienen efecto directo y que inmediatamente se aplicarían. Bueno, aquí entra en juego sobre todo la técnica del derecho europeo y lo que supone la no incorporación en plazo de las, de las directivas. Pero, bueno, no nos vamos a detener tanto, pasamos adelante sobre ese, sobre ese aspecto, sino sobre los anteproyectos de ley de contratos. ¿Por qué ha optado el Gobierno español? ¿Por eh, hacer una nueva ley de contratos del sector público que sustituya al texto refundido de 2011 y que va a incorporar en la misma la Directiva 2014-24 sobre contratación pública y la Directiva 2014-23 sobre concesiones. Es decir, la ley de contratos del sector público va a incorporar las dos directivas, eh, la general de contratación y la de concesiones. Después habrá una directiva específica, una ley específica sobre contratos en los sectores especiales, como la que ya había también en nuestro derecho como la ley 31/2007 sobre contratos en estos ámbitos. Con lo cual vamos a tener dos leyes sobre contratación, la que se aplica a las administraciones va a ser igual que ahora, la Ley de Contratos del Sector Público. Se ha descartado otras posibilidades de ir a una sola ley, como había defendido alguna parte de la doctrina, ir hacia un código de contratos como tiene en otros países. En España vamos a tener, pues como hasta ahora, una ley de contratos del sector público y una ley de contratos en los sectores especiales. ¿Y la ley de contratos del sector público qué hace? Pues se apoya mucho en la actualmente vigente, en el texto refundido. No se ha querido romper totalmente con ese texto refundido, sino que se apoya y mantiene todo lo que puede del mismo. Eso sí, ordena la ley de forma distinta, eh, tiene mmm, pues novedades eh, importantes, pero si nosotros comparamos los textos encontramos que el número de artículos es muy similar, el número de disposiciones adicionales es muy similar, eh, tenemos mmm, se mantienen bastantes reglas de la legislación eh, anterior. Aquí hemos perdido una oportunidad de simplificar, de agilizar, de ir a un tipo distinto de normativa, pero bueno, eh, no quiere decir que no sea un buen texto el que se ha presentado, que sí que recoge bastante bien el, eh, el, derecho, eh, el nuevo derecho europeo. Pasamos y eh, analizamos eh, aspectos más concretos. de la nueva legislación, que quiere, por una parte, tiene un gran objetivo de incorporación de las directivas y, por otra parte, quiere eh, ir más allá y aprovechar para revisar nuestro sistema de contratación. Aquí adopta la nueva ley algunas decisiones de mucha importancia. Por ejemplo, se acaba con la regulación específica que permitían las instrucciones internas de contratación. La nueva directiva elimina esa posibilidad y tanto administraciones como poderes adjudicadores aplican la ley de contratos del sector público. Ese es un aspecto bastante importante, que en España había ocasionado muchos problemas, porque hay miles de poderes adjudicadores que cada uno de ellos, con sus instituciones internas, generaban muchas eh, dificultades aplicativas de la, de la legislación. Se va a un régimen común de la contratación que... Eh, establece unas reglas fundamentales aplicables a toda la contratación del sector público. Es más, nuestro legislador ha querido que no haya grandes diferencias entre los contratos sujetos a regulación armonizada y el resto, es decir, que toda la contratación del sector público se rija por los mismos procedimientos, que la tramitación del expediente y la utilización de los procedimientos sea similar en toda nuestra... Contratación. Aquí no se han establecido novedades eh, eh, relevantes que diferencien a unos contratos de otros, y eso también es bueno. Se va hacia una unificación del régimen jurídico que va a tener bastante eh, importancia. Trata de eh, conseguir bueno, pues que la contratación pública desarrolle una serie de finalidades, lo que incorporaba o lo que obliga a incorporar el derecho europeo, nuestro legislador lo acepta y, eh, en ese sentido, eh, es eh, plenamente conforme con la nueva legislación eh, europea. Nos establece un marco que da cabida, eh, que da cabida a esa nueva regula. Hay un libro específico dedicado a la contratación de los poderes adjudicadores, los que no son administraciones públicas. Eso también parece un acierto. En vez de dejárseles a que ellos mismos lo desarrollen en sus instituciones internas, que tengan en la propia ley las reglas que eh, establezcan esta, eh, esta materia. Bueno, pues en eh, poderes adjudicadores de eh, administraciones, por ejemplo, los dependientes de las universidades tendrán que aplicar esa regulación. El resto de la ley se aplica a las eh, administraciones y como tal es el que va a establecer las, eh, las reglas que todos vamos a tener que seguir en materia de, eh, de contratación pública. Pasamos y vemos la nueva eh, estructura de la ley con una parte general que es común a la que ya había, el título preliminar y el libro primero. Un libro segundo que regula todas las fases de los contratos administrativos, de los celebrados por las administraciones públicas. Un libro específico dedicado a los poderes adjudicadores y un libro dedicado a la organización de la contratación. O sea que es una eh, estructura eh, razonable que eh, mantiene eh, en general eh, una ordenación parecida a la que eh, hasta ahora tenemos en la ley de contratos de, del sector público. Del sector. Y vamos a aspectos concretos de la eh, de la nueva de la nueva ley. Es una ley que saben que se ha eh, elaborado. Eh, a, eh, se creó un grupo de expertos. Eh, en, eh, bueno, donde formaban parte la Junta Consultiva de Contratación, el Tribunal de Recursos eh, Contractuales, eh, la Abogacía del Estado, eh, por la Universidad participó el profesor Jimeno Feliu, es decir, un grupo que eh, se ha hecho bien eh, frente a las eh, ocasiones anteriores en que el, los proyectos se habían hecho de forma más separada de eh, tanto de la administración como de la doctrina en materia de contratación. En este caso sí se ha contado con, eh, con los que más relación tenían con el sector y eso, y eso es, eh, resulta eh, valorable eh, de forma muy, muy positiva bien la lástima es que este texto no dé tiempo a aprobarlo antes de que se disuelva la legislatura porque con las nuevas con las elecciones y el nuevo gobierno eh, que resulte pues mh, veremos si se respeta este anteproyecto o se cambia mh, lógicamente no no están vinculados por él bueno pues eh, Aspectos claves de la nueva regulación. ¿Por dónde, va nuestra, eh, eh, ¿Por dónde va nuestra nueva ley? Por ejemplo, en relación con el ámbito subjetivo, seguimos estableciendo una regulación que no hay otra en Europa que diferencie administraciones, poderes adjudicadores y restantes entidades del sector público. Si bien los conceptos ahora se vinculan mejor al derecho europeo, Vamos a mantener la triple clasificación, en lo que ahora mismo está en el artículo 3 de la ley de contratos, que era un aspecto que saben que había sido de lo más eh, criticado de la, de la norma anterior, que había dado lugar a, muchas, a muchos problemas aplicativos. Novedad muy importante, los tipos contractuales se ajustan al derecho europeo. ¿Eso qué va a significar desde el punto de vista de nuestro derecho interno? La figura, las figuras europeas tras la nueva directiva de concesiones son contrato de obras, contrato de suministros, contrato de concesión de obras, contrato de servicios y contrato de concesión de servicios. De estas categorías, ¿qué es lo que verdaderamente cambia respecto a la situación anterior? Que se incorpora el contrato de concesión de servicios y desaparecen los contratos de gestión de servicios públicos. Y el contrato de colaboración público-privada. El contrato que había establecido novedosamente nuestra ley de contratos. Las universidades lo habían utilizado muy poco, pero mmm, existía esa posibilidad. Desaparece la colaboración público-privada, que ahora va a tener que instrumentalizarse, si se quiere hacer, a través de las concesiones, bien de obras o bien de servicios. De los tipos contractuales, la gran novedad, efectos prácticos. Es la desaparición de la concesión de del contrato de gestión de servicios públicos y la incorporación de la figura de la concesión de servicios. Ahora va a haber que diferenciar muy bien entre los contratos de servicios que se amplían mucho, ahora mismo ya lo están en nuestra ley de contratos, es una definición muy amplia la del artículo 10 de la ley de los contratos de servicios, todo lo que no es sobre suministros de servicios. Para diferenciarlo con el contrato de, de concesión de servicios vamos a tener que tener en cuenta un elemento fundamental y es la transferencia al riesgo. Será contrato de concesión de servicios cuando el riesgo del contrato se transfiera al contratista. Será contrato de servicios aquel mm, contrato en el que el riesgo lo asuma la Administración. La diferencia entre concesión de servicios y servicios... Tiene mucha eh, importancia en el derecho europeo, está muy desarrollada en las nuevas directivas y en este punto la ley española la incorpora de forma muy estricta. Y ahora el régimen va a ser más sencillo de diferenciar. En España hemos tenido siempre mucha complicación para saber cuándo había un contrato de servicios o cuándo de gestión de servicios públicos. Había muchos criterios de las juntas consultivas, de los tribunales. Ahora, claramente el criterio es el del riesgo. Si el riesgo se transfiere... Al contratista será un contrato de concesión, si no, será un contrato de servicios, de tal forma que muchos de los contratos que actualmente hacen las universidades eh, habrá que calificarlos como de, eh, de servicios. Bien, eso en cuanto a los eh, tipos contractuales, que eh, tienen como novedad principal este, este aspecto. Se Establecen varios aspectos eh, que mejoran la regulación del recurso especial en materia de contratación. Eh, sobre todo, se amplía el recurso especial también a los modificados, un aspecto eh, importante que va a permitir controlar mejor la, la contratación pública. Y eh, se elimina la cuestión de nulidad, se establecen algunas reglas más concretas en cuanto a, a estos eh, tribunales, ya no se va a permitir eh, que haya eh, tribunales eh, locales. Bueno, pues reglas que, en definitiva, lo que pretenden es potenciar. A una figura del recurso especial que en España ha funcionado bien. Realmente, desde que existe, ha servido para aportar mayor seguridad jurídica, para mejorar el control de la contratación pública, que es un aspecto clave de la, de la, de la contratación. Se acaba con la dualidad de jurisdicciones. Es un aspecto fundamental también que había hecho mal la ley anterior. Todos los aspectos relacionados con los recursos. En materia de contratos, van a ir al contencioso administrativo. Eso parece eh, lógico. La ley anterior había permitido una huida a la jurisdicción civil de parte de la contratación pública, que ahora se vuelve a, eh, a reconducir a la, a, la, a la unidad. Realmente, hoy en día no tiene tanta importancia ese control judicial de la contratación. En España quien está haciendo el verdadero control son los órganos administrativos de resolución de recursos contractuales apenas hay recursos contenciosos contra las resoluciones de estos tribunales con lo cual eh, bueno pues no afecta tanto ahora mismo ese, ese aspecto bien un aspecto fundamental del procedimiento de los procedimientos de contratación se crea un procedimiento abierto simplificado con unos trámites más reducidos. Un procedimiento que va a permitir agilizar la mayoría de los abiertos. Siempre que estemos por debajo de los umbrales europeos, se va a un procedimiento mucho más simple que se apoya en lo electrónico, que es más rápido y que simplifica, eh, simplifica eh, la labor de, de los órganos de contratación. ¿Qué se quiere evitar? Pues lo que ahora ocurre es que para hacer un procedimiento abierto, muchas veces los órganos de contratación se encuentran con que no tienen tiempo material, es demasiado complejo y prefieren optar por un negociado, acudir a otra figura como el menor, utilizándolo en muchas más ocasiones de, que, de las que se debería. Bueno, pues ese es un aspecto que ahora la nueva ley recoge bien y que simplifica los procedimientos. Otro aspecto a tener en cuenta de las eh, nuevas reglas procedimentales, se elimina el supuesto de utilización del procedimiento negociado por razón de la cuantía. Esta era una figura típicamente española, muy tradicional en nuestra legislación, y es que simplemente por razón de la cuantía se podía acudir al negociado sin publicidad, incluso la ley de contratos con unas cuantías bastante amplias. Eso se elimina. En la nueva regulación el negociado solo se podrá utilizar en las causas tasadas que permite la ley, recogiendo las directivas. Eh, cambia la utilización del negociado y se regula además de forma muy detallada cómo negociar en el procedimiento negociado. La nueva ley detalla cómo debe quedar constancia de la negociación, sobre qué aspectos se puede, sobre cuáles no. Eso ahora se detalla en el nuevo eh, texto legal y se trata de un aspecto también eh, positivo que hay que, que, hay que eh, valorar de la, de la nueva legislación. Se mantiene el contacto menor de sus cuantías, este es un aspecto discutible, eh, había recibido muchas críticas, sin embargo, se mantiene, con unas limitaciones para las entidades locales en función de su presupuesto, pero se mantiene la posibilidad de utilización del contacto menor. Otros países las tienen muchas más bajas las cuantías del menor que en España y eso, pues, ha generado también problemas, pero, bueno, el legislador opta por mantenerlas. Y, eh, bueno, pues, para ir… Eh, Terminando, no eh, alargarme mucho más en la exposición, hay toda una serie de medidas en favor de la participación de las pequeñas y medianas empresas en la, en la contratación que, eh, recogiendo lo que establecen las nuevas directivas, vienen también a eh, incorporarse al, al derecho español. Haciendo un balance de lo que supone el nuevo Derecho Europeo, bien introduce novedades eh, de importancia. Viene a culminar pues toda una evolución del eh, legislador europeo ya de muchos años. Viene a consolidar pues el desarrollo del Derecho Europeo y hoy las nuevas directivas suponen una regulación integral de la contratación. Ya no solo son fases de preparación y adjudicación, las nuevas directivas son reguladoras de todo el procedimiento de contratación desde que empieza hasta que finaliza la ejecución del contrato. Las nuevas directivas aportan un elemento clave de simplificación procedimental, de eh, una tramitación más ágil y que va a redundar en beneficios tanto para las administraciones como para las... Como para los licitadores, se introduce también como novedad la posibilidad de utilización de la utilización de la contratación estratégica o de los eh, aspectos sociales, ambientales de investigación en la contratación. Desde el punto de vista del derecho español, se van a incorporar las nuevas directivas de contratación pública y de concesiones en el mismo texto. Eso es aspecto positivo. La nueva ley de contratos del sector público, que se va a apoyar bastante en la estructura de la legislación anterior, pero sobre esa eh, regulación introduce novedades eh, relevantes, que llevan sobre todo a una unificación de los procedimientos de contratación, llevan a aclarar eh, cuestiones que en nuestro sistema no funcionaban bien, eh, negociado eh, sin publicidad, con una utilización más allá de lo que deberían corresponder utilización de las instituciones internas de contratación, aspectos eh, que van a redundar en una mejora del eh, sistema contractual público. El problema de la adaptación del derecho español a las nuevas directivas, que se nos va a pasar el plazo, que no se va a aprobar la ley en tiempo, la nueva ley de contratos, con lo cual las directivas entrarán en vigor y veremos. Eh, cómo eh, se puede solventar eso por las administraciones. Yo creo que desde el punto de vista práctico tendremos elementos o criterios a tener en cuenta. Por ejemplo, las juntas consultivas o los tribunales tienen la intención de, si llega el momento de entrada en vigor de las directivas y no se ha aprobado la nueva ley en España, de facilitar una especie de guías de qué aspectos de la directiva tendrían que aplicarse directamente o cuáles habría que esperar a que se traspongan al, al derecho eh, español en concreto. en definitiva como comentaba ana en su intervención inicial de esta mañana el derecho de la contratación pública refleja pues lo que es hoy eh, la legislación administrativa está sujeto a constantes modificaciones. es un derecho complejo porque eh, no hay mucha seguridad jurídica Junto al derecho europeo tenemos las reformas que se van produciendo desde el punto de vista estrictas del derecho eh, nacional. Y todo ello está haciendo que se convierta en un sector pues, de demasiada dificultad aplicativa, cuando tendría que ser todo lo contrario. Hoy la contratación es el aspecto fundamental de procedimiento que lleva a gastar el dinero público. Por lo tanto, tenía que tener unas formas eh, procedimentales mucho más sencillas, eh, muy, que aportaran una mayor seguridad jurídica y no lo que nos está provocando, y son dudas constantes, dificultades interpretativas y, y aplicativas. Bueno, pues ojalá eh, con la nueva eh, legislación, tanto europea como española, podamos eh, mejorar este aspecto. Muchas gracias. Muchas gracias por la intervención, profesor Moreno. Extraordinaria la síntesis de, de la complejidad de estas directivas que van a entrar en vigor. A continuación, como habíamos dicho antes, va a intervenir el profesor Punzón mientras cambia su presentación. Buenos días a todo el auditorio. de rigor eh, dar las gracias a, a Edun precisamente por, por haber pensado digamos en pensado, no pensado. ¿Sí? pensado en mí para, para hablar sobre sobre este tema eh, en especial también a la presentación que ha hecho eh, Ana Caro precisamente sobre también bien eh, me dicen que tenemos unos 35 minutos 30 35 minutos para hablar sobre este tema con lo cual, evidentemente, que es un tema muy flexible y, además, lo, lo he denominado así, contratación una electrónica debate, más en un sentido genérico. Pues vamos a, voy a intentar eh, decir algunas eh, de las cuestiones más importantes, tanto de la directiva ¿no? como de los problemas que plantea, digamos, la implantación de la contratación, dado también, bueno, pues un poco que contamos con distintas experiencias, ¿no? ya que ya se han producido en la Unión Europea, sobre todo lo que es el, ha sido en Portugal. Bien, la primera cuestión… <coughs> Eh, siempre que tengo que mm, hablar sobre, sobre el tema de contratación electrónica en sentido amplio, pues eh, me gusta eh, me gusta resaltar esa primera frase, es decir, porque me parece que es fundamental, es decir, no existe la contratación electrónica, por tanto, no sé qué pinto aquí, ¿no? Es decir, esta sería otra cuestión desde el de, de, de punto de vista de, de otro debate, ¿no? es decir, evidentemente mm, lo que tenemos son herramientas, es decir, no vamos a dejar de hablar de herramientas eh, que están a nuestro servicio, que están al servicio, es herramientas electrónicas que están al servicio de la Administración Pública y que suponen, es decir, en lo que hemos entendido, digamos, por lo menos en la, la última evolución, pues probablemente desde el año 95, ¿no?, esta parte, pues suponen, digamos, un, pues, herramientas que son muy útiles en la gestión, digamos, administrativa, en la gestión administrativa que realizan por pues, las Administraciones en el sentido genérico los poderes adjudicadores en materia de contratación. Y desde este punto de vista, es decir, en lo que desde, sobre todo desde el ámbito de la Unión Europea, ¿no? desde el año 2000, pues se viene, digamos, eh, trabajando y se viene pensando en las eh, bondades ¿no? de la contratación electrónica desde el punto de vista que supone, digamos, que todos los principios básicos de contratación, lo vamos a ir viendo ahí como elementos típicos, posteriormente, pues suponen, digamos, ya digo, estos, eh, la implantación ¿no? de criterios que pues, se resumen básicamente en mayor, mucha mayor transparencia de la administración y mayor acercamiento digamos a los, a los licitadores a los, a, los, a los ciudadanos a las personas ¿no? en sentido genérico. por lo tanto es decir, claro, eh, en el frontispicio de toda esta, de esta cuestión sería que además de ser útiles pues supone digamos un ahorro y además tenemos otra conexión que ha comentado el profesor moreno que es precisamente que es la simplificación. y sobre este último aspecto el tema de la simplificación pues también quería hacer una pequeña puntualización, ¿no? Porque, claro, cada vez que hablamos de simplificación administrativa o simplificación en materia de contratación, lo que nos vamos encontrando es al final, pues básicamente es una reducción de plazos en función de que claro, todas estas eh, cuestiones se pueden realizar de una forma mucho más rápida. Eh, y estamos implementando otra serie de cuestiones relativas y conexas que es por ejemplo el tema de garantías que yo no digo que no sea necesario pero en muchas partes del mundo si vemos eh, legislación sobre esta materia tampoco ha sido necesaria tanta regulación es decir ha habido más un fenómeno más de autorregulación y luego vamos a solucionar los puntos concretos y aquí realmente eh, tenemos otro problema que es el cómo conectamos con la Unión Europea es decir, y por eso precisamente también una de las directivas que tenía el profesor Moreno en las transparencias, que es la directiva 55-2014, o 2014-55, precisamente sobre facturación, sobre homogenización de este aspecto en la Unión Europea. Como veis, es decir, todo el ámbito de la contratación, lo que se supone es que de, se debe armonizar o se debe homogenizar en los ámbitos de en toda la Unión Europea, porque además se está, se está pensando, es decir, y ya digo, sobre todo desde a partir del año 2000, se ha pensado en lo que debe ser la eh, contratación transfronteriza, es decir, se está pensando en que, claro, la, no solamente desde el punto de vista de los Estados, y aquí vamos reduciendo ¿no? en los sistemas de descentralización ¿no? de todos los poderes adjudicadores que intervienen en la contratación, sino que además sí que es importante que otras empresas, otros licitadores del resto de Estados miembros, también puedan participar, con lo cual vamos a ampliar ¿no? el concepto de competencia, ¿no? de competitividad de las empresas y seguramente vamos a tener mejores precios. Vale, dicho esto, eh, ¿qué es lo que nos encontramos? Pues nos encontramos en que precisamente lo que hay que hacer, una de las cuestiones que hay que hacer es simplificar, sí, pero lo que habría que hacer para dar un paso más adelante sería eh, empezar a pensar, por lo menos desde el punto de vista del derecho administrativo, empezar a pensar en que hay también que eh, repensar las instituciones propias del derecho administrativo. Habrá que pensar. Eh, repensar qué es la notificación, qué son los actos administrativos, etcétera, etcétera. Todo esto habrá que ir repensándolo, es decir, y no solamente ir burocratizando, digamos, lo que es la contratación y trasladándola, como vais a ver en la definición de la estrategia. Del año 2011 es trasladar o sustituir los procedimientos en papel por procedimientos electrónicos. Por eso insisto en ese frontispicio en el que lo que me lleva a pensar es que no existe contratación electrónica, sino una serie de medios tecnológicos que nos ayudan en el ámbito de la contratación y es que, evidentemente, una vez que tengamos pues, software específicos pues, sobre este tema y tengamos un procedimiento completo ¿no? sobre contratación, Electrónico, pues va a ser mucho más sencillo pues poder trasladar los expedientes, ¿no? el, el legajo papel al legajo electrónico, trasladarlos y que de alguna manera, digo, acrecentar los, lo que son los principios, sobre todo el principio de transparencia de la administración. Con eso también está el tema de la reducción. Se, se ha hablado también en distintos informes sobre la reducción, lo que supone la reducción de precios en el ámbito de la Unión Europea, en materia de contratación, dado que estamos hablando de esas cuantías, de un 19% del PIB ¿no? en materia de contratación unos 25.000 millones de euros, hay algunos que han llegado a decir hasta unos 70.000 millones de euros en materia de contratación, lo que se puede mover, y que, claro, es decir, estamos hablando de que son reducciones muy interesantes, ¿no?, de 4, 5, 6 o 7 euros que puede costar una factura en papel final, pues podríamos llegar a lo mejor a reducción 0,70, 0,80, 0,90, según un estudio que se hizo precisamente en lo que es una factura. Pero hay otra cuestión, es decir, cuando estamos hablando… De eh, contratación electrónica, nos olvidamos que necesitamos, es decir, también otro tipo, es los instrumentos, ¿no? Y los instrumentos y otra cuestión muy importante, que es la formación. Y esta cuestión normalmente no la añadimos al, al concepto, digamos, negativo, es decir, al concepto de vamos a restar lo que se supone que vamos a ahorrarnos, pero también hay que pensar en lo que se supone que nos gastamos también con la contratación. Porque, claro, ahora ya, a ver, todo el mundo está más familiarizado, ¿no? Es decir, pero. Eh, si yo hago una mirada un poco retrospectiva en lo que es solamente un sistema operativo, es decir, pues, vamos, hemos ido viendo desde los ms 2 en blanco con pantalla azul hasta ir pasando por todos los… Por ejemplo, ¿no? de Microsoft todos los que han ido hasta ahora mismo y, y entonces han pasado siete ocho sistemas operativos solamente para tener actualizado el ordenador. Sistema RAM, pues estamos hablando de lo mismo, de las cuatro RAM que tiene el ordenador en el año 92 estamos pasando a 20 GB de RAM que se necesitan en algunos casos para programas muy pesados y que se mueven y que necesitan este tipo de operativo y luego llegamos al software al software eh, que se utiliza es decir aquí en España muy poquito hay muy poquito es decir en Portugal sí que hay ya digamos bastantes plataformas que se dedican de una forma íntegra ¿no? a, a todo el procedimiento de contratación porque de hecho bueno pues a partir de hasta, creo que fue del año 2009 ¿no? cuando se ha implementado todo el sistema en Portugal y de hecho la factura la ley sobre facturación de Portugal es del año 2009 pero también en otros países, en Finlandia y algún otro país también hay, están bastante avanzados en esta, en esta materia. Bueno, pues lo que hemos ido viendo, es decir, es que cuando efectivamente se llega, se quiere llegar a un sistema de contratación pública, hay que llegar a todo el concepto de la contratación y por tanto hay que abarcar todo, que es lo que ahora mismo se pretende, y que ya la Directiva eh, de 2014 pues avanzaba, es decir, como una posibilidad precisamente para que los distintos Estados miembros. ...transpusieran esta, esta directiva en la faceta que ellos estimaran oportuna. En este caso, que estamos hablando ahora mismo, pues la parte electrónica. Y ahí utilizado un, un indefinido, y un podría que en España pues, se ha utilizado realmente poco... ...aunque luego ha habido comunidades autónomas que sí que lo han, lo han, ido, lo han ido, digamos, utilizando de una forma más o menos exitosa. ¿no? Por ejemplo, País Vasco, Valencia, hay algunos que han venido haciéndolo con un problema, digamos, de fondo, ¿no? Y el problema de fondo, precisamente, es que eh, lo que nos encontramos es que, como veis ahí al final de la transparencia, no todas las administraciones terminan contratando de forma similar. Aplicamos normas distintas, en las comunidades autónomas tenemos decretos, pero si esto además lo trasladamos a normas de la Unión Europea, tenemos el gran problema de la interoperabilidad y el problema de la normalización. Es decir, que claro, pues no solamente estamos hablando aquí, ahora hemos ido cada uno, digamos, a nuestras uñas, ¿no? como se suele decir. Y ahora lo que se necesita es armonizar un poco todo el sistema, porque nosotros tenemos ley sobre facturación, pero hace falta adaptarla a criterios de operatividad a nivel digamos de la Unión Europea. Eh, dentro digamos de los, elementos típicos, dentro de los elementos típicos, de la contratación, bueno estos son los que se utilizan normalmente: eficiencia, reducción de costes, transparencia y, y la posibilidad digamos de, 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 de acceso digamos, de todos los ciudadanos a la contratación. Lo que va unido precisamente a lo que veis ahí también, es decir es a los principios genéricos que también el Profesor Moreno ha puesto en sus transparencias. Es decir, y aquí de una forma mucho más precisa, precisamente porque incluso en, re, en informes recientes como es el informe de corrupción, pues una de las cuestiones que se ponían de ahí en ese también en ese frontispicio era precisamente que la poca transparencia que había en los procedimientos y el acceso aquí eh, hay que añadir otra cuestión también es decir que no solamente es la cuestión y el acceso sino que además luego los derechos digamos de los distintos estados han ido evolucionando de forma distinta ¿no? de tal manera que ya no solamente esto como os decía hay que estar pensando también el derecho administrativo de forma genérica porque, conceptos por ejemplo el concepto de interesado que se ha desarrollado de una forma muy particular no en materia de contratación el interesado hipotético muy distinto a lo que se considera digamos de forma habitual o de forma amplia digamos no en la ley 3092, el artículo 31 de la ley 3092, ¿no? con lo cual ese concepto, por ejemplo, del concepto de interesado hipotético en materia de contratación restringe también las posibilidades, por ejemplo, de recurso dentro del propio proceso. Con lo cual ya no solamente estamos hablando de un procedimiento abierto y que sea para que todo el mundo sea consciente un poco de ese proceso, sino que además es, eh, nosotros, en el caso español, hemos ido hacia un, hacia una restricción, por ejemplo, de lo que es el recurso, en lo que es la fase de adjudicación. ¿no? con lo cual esto es decir también es un contrasentido por una parte abrimos las expectativas tenemos mayores posibilidades de transparencia eh, tenemos más información accede la información es más accesible a cualquier ciudadano sin embargo nosotros restringimos no sé si es necesario o no bueno, esto es otra cuestión otro debate que nos llevaría a otro otra ponencia es decir, hablar sobre si eso no es necesaria esa restricción igual que por ejemplo también a lo mejor habría que pensar si los procedimientos especiales también tenía que estar abiertos a todo tipo de contratación y no solamente a los contratos armonizados, lo cual conllevaría a que nos tuviéramos que repensar otra vez el sistema de recursos también, en, por lo menos en el caso español, ¿no? con el sistema del recurso especial. Bien, otra de las cuestiones importantes en materia de contratación electrónica es el tema de la innovación, es decir, este es el yo creo ¿no? uno, de los, eh, uno de los elementos más interesantes, puesto que eh, eh, también en una, en una base singular digamos, ¿no? del tratamiento pues eh, se está hablando también de sostenibilidad, se está hablando de, de otras cuestiones aquí. básicamente me, me es muy interesante es decir hablar de lo que es el, la innovación disruptiva ¿no? que, que ya llevó, trajo digamos, a la palestra de Christensen, Precisamente como de distintos, es decir, pensando, es decir, es decir, bueno, como esto no es una cuestión localizada, sino que estamos hablando de una de un tema que tiene un ámbito global, es decir, globalizado, totalmente globalizado, pues debemos estar pensando también que vamos en muchos de los casos en el tema de eh, lo que se supone que va un poco cercano, digamos, a la parte científica, vamos en la parte legislativa un poquito por detrás de esta parte científica, con lo cual. Se produce también una pequeña disfunción ¿no? entre la que tenemos como regulado y la posible. Es decir, cuando está hablando de innovación disruptiva, es precisamente decir, todo lo que tenemos, a ver, por ejemplo, yo creo que un ejemplo típico sería el WhatsApp. ¿no? El WhatsApp, precisamente, sería uno de estos elementos, es decir, o las formas de, distintas formas de notificación, pues a través de móviles, a través de otras cuestiones que se van desarrollando. No se desarrollan a través de la administración, se desarrolla a través de empresa privada. Con lo cual, al final, sí que tenemos, vamos a tener otros diez años para poder ir homogenizando es decir, también esta cuestión. Pero ya lo tenemos ahí, es decir, ya de momento se va utilizando y eh, será un nuevo elemento, es decir, porque cada vez lo que vamos esperando es que en mayor comodidad, que estemos aquí tranquilamente sentados, nos lleguen nuestras notificaciones y, y, y mediante un sistema de firma electrónica válido, pues bueno, vayamos contestando a todas estas cuestiones. Bien, por lo tanto, es decir, en la parte de resumen de innovación, pues sería, digamos, un poco, tendríamos que tener en cuenta es decir, todos estos aspectos, desde el punto de vista jurídico, evidentemente, pero también otros aspectos como técnicos, organizativos o de organización y de competitividad, ¿no? Es decir, porque estos son lo que influye, y además de forma muy estricta, en el ámbito de la eh, de la contratación. Bien, pasa. pasa esta, pasa eh, bueno, esta déjala un segundo. Eh, y aquí quiero hacer un pequeño comentario y decir, bueno, estas son las no, normas básicas que hay. Aquí podríamos añadir también, eh, bueno, alguna otra, es decir, pero bueno, eh, desde el punto de vista, digamos, desde sí, está, desde el punto de vista de, pues ya un poco más concreto, ¿no? Pero fijaos que además aquí tenemos un problema que es la interacción y este sí que ha sido un problema, incluso ya un problema un poco más de, de anomalía, ¿no? De jurídica. Porque lo que, hemos, lo que han hecho en contratación es también vincular a lo que por lo menos ahora hemos tenido, es decir, al texto refundido, ¿no? al Real Decreto 3.2011. Pues lo que han hecho es vincular, es decir, eh, pensar, o el legislador lo que ha hecho es pensar, es decir, bueno, ¿cómo, me puedo, puedo, cómo creo, digamos, un sistema singular de contratación electrónica? Aplicado, o sea, digo, electrónico, aplicado específicamente a la contratación. Y de hecho, claro, lo que ha tenido que ir haciendo es ir viendo en qué aspectos concretos la contratación no puede utilizar los medios normales de…, que ya se han puesto a disposición, digamos, de los ciudadanos, las normas generales que se han puesto a disposición de los ciudadanos en materia electrónica. Una de ellas, digamos, y muy singular, es la Ley 11-2007 y también su reglamento ejecutivo. ¿no? Ley 11-2007 que, y en disposiciones eh, adicionales 16 y 17 del texto refundido, pues que viene, digamos, a concretar qué es lo que se quiere, digamos, para la contratación, con algunas cuestiones específicas que vamos a ir viendo, que lo único que hemos hecho, es decir, o lo que ha hecho el legislador, inclusive en lo que es la utilización del concepto, incluso en el, la utilización de, de distintos conceptos en el ámbito eh, tecnológico, jurídico-tecnológico, pues lo que ha hecho es que, además, tampoco tengamos muy claro muchas veces en qué consiste lo que tenemos nosotros en relación a un sistema comparado electrónico y de contratación electrónica, por ende, en otros países de la Unión Europea. ¿no? Por lo tanto, claro, ¿qué es lo que ha ocurrido? Claro, cuando contamos, sobre todo cuando se cuenta en el extranjero, que tenemos un reglamento ejecutivo del año 2001, que es el que está operativo para el texto refundido, con un apaño que hicieron, que se hizo, un cortapega ¿no? del 817, ¿no? Real Decreto 817, ¿no? para actualizar y que tenemos todo, es decir, todo, es decir, una parte importante de la cual el tema que ha hablado el profesor José Antonio Moreno, precisamente el tema de solvencia, el tema de otras clasificaciones, el tema todo esto, que se puede hacer ahora mismo en sistemas electrónicos en cinco minutos, pasan meses hasta que actualmente se pueda llevar a cabo. Además, con un sistema o con unas con unas normas que como no han sido actualizadas, pues siguen ahí, digamos, en su Ámbito farragoso, especialmente, ¿no? Contratación son normas muchas veces farragosas, difíciles de concretar, no tienen eh, el espíritu, está conectado, pues eso, muchas veces a directiva, a, a jurisprudencia, que en muchos casos no se ha trasladado de forma correcta de lo que es el ámbito legislativo, punto claro, por ejemplo, en materia concursal y así sucesivamente. Eh, digamos, eh, no sé si será mejor, como comentaba el profesor Moreno, si que lo aprueben ahora directamente, o que se repiense otra vez el sistema para mejorar, yo creo, ¿no? Para mejorar y simplificar realmente, yo creo que es para simplificar conceptualmente el ámbito de la contratación, ¿no? que no solamente lo entiendan los que son expertos, sino que cualquiera o cualquier jurista pues eh, lo entienda. ¿no? El ejemplo típico ¿no? del 152, ¿no? De, sobre, eh, sobre ofertas anormales, que se lo pones a los a los a alumnos de derecho y a ver, explicarme esto y con una ley el móvil el teléfono todo lo que no son capaces de saber lo que están leyendo no es decir con lo cual esto sí que entonces plantea, plantea cierto problema bien otra cuestión que quería hacer un inciso muy rápido es precisamente a los ante, a varios antecedentes especialmente pasa a la siguiente por favor carlos Especialmente, es decir, bueno, los dos libros verdes, pero bueno, ha habido muchas más. Yo debo tener unos 34, más o menos de 34 35 documentos relativos a contratación electrónica, de una forma o de otra, ¿no? que vienen a… a pues eso, a dar la opinión, ¿no? Es decir, bueno, son, son, digamos, informes menores en su caso, algunos sí que son informes, digamos, de importantes, del de CS o de algún otro, eh, otro órgano en materia de contratación específico por el tema de transposición. Pero fie, quería hacer mención, fijaos, a uno de los últimos, ¿no?, que es el del el libro verde del 2011, donde muy claro, cuando está hablando del concepto de contratación… Lo que, de contratación electrónica lo que se hace es simplemente referencia a la sustitución de procedimientos en papel. En fin, no se está pensando mucho más allá, ¿no? Con lo cual, yo creo que sí que está justificado un poco lo que es la, la primera parte de mi intervención en lo que es la crítica, digamos, a este, a este sistema. Pasa, por favor. Bien, eh, no, no voy a hacer un inciso, no puedo estar hablando ¿no? de cada uno de los procedimientos o cuestiones relativas, ¿no? Hace muy poco tiempo hemos publicado precisamente con José Antonio Moreno y otros dos profesores un libro en Colombia donde se, bueno, hablamos sobre, sobre el proceso de actualización ¿no? en materia de contratación electrónica y hemos ido tratando pues, todos, todos los aspectos ¿no? generales, ¿no? es decir, eh, que aquí se concretan de una forma muy sintética, ¿no? pues desde de tener pues, el perfil del contratante, como cada Administración que ha interpretado por qué es ese, ¿no? el, ese perfil, el back office de, Qué hay por detrás de toda esta cuestión, es decir, el problema básico, ya digo, del tema de la reducción, si hay reducción, cuáles son los sistemas de garantía, si se está hablando de autenticación, si se está hablando, es decir, todo esto, aparte, digamos, también sobre conceptos. Este concepto, por ejemplo, de la autenticación tratado de forma directa también en derecho comparado. Pues vemos en la legislación italiana, el tema de autenticación y el, y el español, y prácticamente no tiene nada que ver. O en los sistemas de garantía, ¿no? Donde, por ejemplo, aquí. Pues se ha añadido el sello, también en su momento se está hablando del time stamping, ¿no? y ahora se está hablando del sello, ¿no? de, se habla también del sello electrónico para eh, personas jurídicas, para personas jurídicas como una forma de distinción clara. ¿no? Eh, también eh, vamos a ver en alguna transparencia un poquito más adelante, es decir, también eh, lo que se supone con el concepto, por ejemplo, claro, aquí es básico, el concepto de firma electrónica. El concepto de firma electrónica que también se ha planteado o que se debe plantear de una forma un poco flexible. ¿no? Es decir, porque para el ámbito de la Ley 11 2007, todo el ámbito de acceso de los ciudadanos a la Administración Pública ha sido, digamos, una, ha sido digamos tratado ¿no? de esa forma flexible. Mientras que para el tema de contratación, evidentemente, yo creo que aquí la distinción es que no jugamos el dinero y, por tanto, eh, bien, yo creo que los procedimientos deben ser un poquito más rígidos. Pero no obstante, no obstante eh, la propia utilización de conceptos como firma electrónica reconocida, firma, firma electrónica avanzada, firma electrónica avanzada reconocida o si nos vamos a otros aspectos a otros países firmas digitales, firma, vamos viendo que tampoco hay una concreción ni siquiera en lo que estamos hablando es decir porque desde, puede ser firma electrónica según la ley 59 2003 española pues desde los cuatro pin que ponemos con la tarjeta de crédito en un banco, pues esto, es decir, simplemente, o es decir, un acceso que nos da la administración con un cuatro numeritos para poder acceder a expedientes de, a un expediente concreto, como mmm, en sistemas a lo mejor de notificación, pues ya hacia una, hacia un punto de vista ya de firma utilización de firma simétrica, en su caso avanzada o en su caso con certificado reconocido eh, certificado reconocido. Lo que aquí, fijaos en la confusión se ha llamado firma electrónica reconocida. Sin embargo, en todos los textos legislativos nos encontramos que se trata de una firma avanzada con certificado reconocido. O sea, que esto que firma avanzada con certificado reconocido, el artículo 3, apartado eh, eh, 2 o 3 de la ley 59 2003, pues viene a decir que eso es la firma reconocida. ¿no? Y sin embargo, no se utiliza firma reconocida. Se utiliza, ya digo, el concepto firma electrónica. Eh, reconocida, o sea, avanzada, con certificado reconocido, que simplemente, pues, que tiene un certificado de garantía de que la persona es la que es, con todos los demás, digamos, requisitos que sobre la firma avanzada se tienen en nuestra normativa. Bien, pasa. Bien, en lo que supone la transposición de las, en lo que supone la transposición de las directivas. Bueno, pues aquí cada uno de los estados va a también poder ir avanzando de una forma también disfuncional pensando y yo creo que eh, en lo que ocurría, por ejemplo, en el debate del año 2004, cuando precisamente no se pone por obligación que toda la factura o que toda la contratación sea contratación electrónica, sobre todo se estaba pensando en unos países que se van incorporando de la Unión Europea, donde precisamente ponían como principal problema era que no tenían que no había un sistema electrónico realmente avanzado en la administración, que las empresas, y específicamente, al ¿no? que ha hecho mención también el profesor Moreno, precisamente a las pymes, ¿no? es decir, que en el caso español había un 4% ¿no? de, de pymes que no tenían acceso electrónico, simplemente que no tenían accesos electrónicos, pues que planteaba un problema. Y sin embargo yo creo que es que realmente no se ha querido implementar. En el caso español yo creo que no era un problema. Es decir, es cierto que había otras cuestiones relativas que también ha hecho mención, como el tema de los lotes, alguna otra cuestión que de alguna manera podía restringir, ¿no? el tema de participación, pero lo que era en sí, es decir, todo procedimiento, si, bueno, por lo menos hasta la adjudicación, pues yo creo que era posible perfectamente en España sin ningún problema, yo creo, no, es decir, esto es otra es eh, otro debate también. Bien, aquí lo que se ha permitido. Lo que se ha permitido, digamos, se ha establecido como dos partes: una, lo que es la propia de la transposición de la directiva, donde se van a poder transponer unas cuantas, eh, unas cuantas cuestiones, es decir, eh, y luego eh, otra, digamos, una fecha, digamos, límite a 27 de noviembre del año 2018, contando que tenemos 24 meses de transposición al 2016 más otra pequeña prerrogativa. Donde a 2018 tanto debería estar tanto, o sea, implementado el sistema general, es decir, porque se está hablando del sistema general en lo que son las fases distintas fases de la contratación, más también la parte de facturación. Aunque en los informes sobre facturación se veía el problema otra vez, otra vez el problema, precisamente el, el, en el dictamen que hace el, el Cese sobre el, la directiva 55. Eh, 2014, precisamente una de las cuestiones que indica es decir, bueno, vale, de acuerdo, todo esto está muy bien, pero necesitamos que toda esta normativa pase el filtro por la Comisión de Normalización de la Unión Europea, habrá que crearla, habrá que ver cuáles son los estándares, habrá que crear, digamos, también unos estándares básicos y habrá que dejar, como ha hecho la directiva, el ¿no? artículo creo que era 10 de la directiva 55, pues dejar que los Estados puedan aplicar, implementar algunas cuestiones que son... Por otra parte están reguladas en otras directivas, como es por ejemplo el tema del IVA. ¿no? Es decir, cada uno podrá luego ir implementando, pero en lo que es, es decir, la parte de denominación objeto, es decir, tanto para el Estado como para, para licitadores independientemente de que sean del mismo Estado o sean de Estado de la Unión Europea, porque todo esto, digamos, se puede ir trasladando, se pueda se puede ir realizando sin plantear problemas, ¿no? De, y esto, eh, si otra vez lo relacionamos también con la el firma electrónica, pasa exactamente igual. Pasa exactamente igual. Tendremos que tener este sistema normalizado. Tendremos que pensar que claro que el legislador tendrá que acogerse, digamos, a lo que es el, el propio eh, las propias directrices ¿no? de, de la Unión Europea en materia que así lo dice, ¿no? que es precisamente utiliza ese concepto, firma electrónica avanzada reconocida. Pues habrá aquí, digamos, ese concepto normalizado. Y luego estaremos en otro punto que son todas las plataformas, ¿no? Que esto es lo que ha ocurrido, digamos, en, en Portugal, y donde se ha avanzado también en Portugal, precisamente en materia de contratación electrónica, que es el tema de... Bueno, eh, bien, una vez que tenemos la regulación, vamos a las plataformas y vemos a ver cómo implementamos todas estas cuestiones que se tardan horas, o no se, o días, sí, o no se hacen, o meses, o no se hacen simplemente porque se desconoce, ¿no? Mientras que con sistemas probablemente sencillos de de utilizando medios electrónicos pues sea sencillo de, para poder utilizar. Eh, bueno, pasa a la siguiente también, Carlos. Esto sobre mmm, bueno, sobre la nueva directiva, yo creo que hay bueno dos hay dos dos lugares concretos, digamos, que poder revisar de materia de contratación. Ya tuve la oportunidad de hablar en el Congreso Internacional en el año 2014 precisamente, bueno, un poco sobre, también sobre este tema. Y un poco eh, lo que era el encabezado es que bueno, tampoco ha habido grande, una gran revolución en materia de contratación electrónica. Probablemente eh, el documento europeo pues, ha sido una de las cuestiones relevantes y también los catálogos, los catálogos electrónicos. ¿no? Ahora haré mención a ellos. Pero, por otra parte, es decir, yo creo que también se sigue un poco dejando, es decir, veis eh, los considerando básicos, considerando 52 y 53 y artículo 22 y luego alguno concreto, como esto que os digo, referencia precisamente a lo que es el documento europeo y a otras cuestiones. Es decir, bueno, se deja también cierta flexibilidad, se, establece, se establecen excepciones, como no puede ser de otra manera precisamente pensando en que hay también elementos y documentos y aportaciones que puedan hacer los licitadores que es muy con, muy o sea complicado poder hacer electrónicamente. Si tenemos que presentar un, un, una, una maqueta ¿no? de un proyecto, pues esto, claro, hacerlo electrónicamente se puede ver, pero por, probablemente por volúmenes y por otra serie de cuestiones, pues sea más fácil o lo pueden pedir. ¿no? Esta es una de las excepciones que se han, que se han realizado. Pasa. De todas maneras, bueno, todo esto, aunque vamos un poco rápido, esto lo pondremos a disposición precisamente de la dirección y os lo podrán pasar para que lo podréis ver de forma más detenida. ¿no? Estas son las excepciones a las cuales me refería. Es decir, el tema de tratamiento de las ofertas yo creo que son las tres más importantes. El tema de exigir la evaluación de electrónica tampoco ni el tratamiento automatizado siempre, ¿no? Es decir, claro, evidentemente lo que está lo que ocurre ahora, es decir, con el tema de la subasta, utilización y cuando estamos hablando de subasta más criterios, pues evidentemente esto ya hace mucho más complicado, los criterios objetivarlos hacen más complicado, aunque en lo posible, pues si se hiciera, pues sería, yo creo, seguiríamos hacia una contratación un poquito más objetiva. Eh, pasa por favor Carlos vamos a ir reduciendo porque tenemos cinco minutillos nos dicen vamos a ir concretando también algunas cosas eh, en el tema de problemas pasa a la siguiente también porque estos son también excepciones ya digo lo podéis repasar es decir son las excepciones que se establecen tampoco eh, plantea eh, como veis el tema genérico de todas las transparencias yo creo que se ve claro es la normalización y la proporcionalidad Es decir que ten, tengan los poderes adjudicadores Dentro, que, dentro de que puedan utilizar sistemas normalizados, que evidentemente todos estos sistemas normalizados se puedan implementar en el sistema de contratación de una forma proporcional, una forma proporcional. De hecho, es la aplicación del principio precisamente de proporcionalidad. ¿no? Entre lo que se quiere garantizar también, porque fijaos que entre los propios requisitos que se establecen y los y la integridad, digamos, de la documentación, que está sobre lo que os comentaba, que distintas legislaciones pues, han ido tratando con el tema de autenticación y autenticidad y que, de una forma, me parece, ¿no? es decir, que esto es una reflexión gratuita, de una forma, en muchos casos, desproporcionada, ¿no? porque no tenemos esas mismas garantías en procedimientos tradicionales escritos que en los procedimientos electrónicos. Aquí lo vamos duplicando, triplicando, lo vamos a ir, vamos a ir haciendo todas estas… Todas estas operaciones, pues aplicamos firma electrónica, a todos se le aplica firma electrónica, con unas garantías que ya digo, yo creo que se podría haber revisado el último periodo histórico, ¿no? De, constitucional por lo menos, y vemos que esto tampoco ha sido el énfasis específico en el, lo que son los medios tradicionales. Con lo cual yo creo que aquí hay muchísimas más garantías, que tampoco, me imagino que bueno, para que el sistema sea creíble, tampoco viene mal. ¿no? Pasa, por favor. Pasa hasta dos, porque esto lo he comentado antes, no hay más problemas. Bien, pasa otra, pasa otra, dos o tres, hasta llegar al documento europeo. ¿Pasa otra? Aquí, vamos a dejarlo aquí. Bien, el documento europeo, yo creo que sí que voy a hacer mención específicamente ya para concluir al documento europeo, porque sí que me parece, eh, sí que me parece, vamos, que… Que, que es la concreción de lo que tenemos ahora mismo, ¿no?, regulado también en el procedimiento de la declaración responsable y que también se ha incluido en el texto refundido. Eh, pero yo creo que va un poco, un poco más allá. Primero, porque es un procedimiento enteramente electrónico, es decir, es lo que se pide a este tipo de documento. Y viene, y ya digo, viene a sustituir a lo que son las declaraciones responsables… Eh, de una forma muy concreta, es decir, primero, además dice eh, viene digamos concretando, ¿no? lo que es el artículo 59, ¿no? de la directiva 24/2014, por lo que viene es, digamos un poco a concretar cuáles son las pautas que se deben seguir, y yo creo que es decir de una forma además genera, eh, general también, ¿no? eh, en el ámbito de la Unión Europea, porque claro la Unión Europea dice que intervendrá con una base, con un, una plataforma específica donde se tendrá acceso a nivel digamos ya habrá que concretizarlo, no sé, si solamente contratos armonizados, ¿no? Como ocurre ahora mismo en el sistema de publicidad o todos los contratos, ya esto ya se verá. Y eh, con un acceso, digamos, singular, digamos, que puedan tener eh, los, eh, los poderes adjudicadores hacia primero hacia tener una reserva digamos de documentación que van aportando los licitadores y que no que continuamente cada procedimiento se tenga que ir aportando esto ya resulta cansino no no solamente para los eh, órganos poderes adjudicadores en un ámbito concreto sino que claro es decir el mismo en un distinto procedimiento pequeñas variaciones pues vamos otra vez toda la aportación documental etcétera etcétera no eh, la ley 11 hizo un esfuerzo en este sentido ¿no? también, y hay, también una ley de Aragón, creo que la ley 3-2011, la que un poco simplificó, intentó simplificar, aunque luego se puso en duda esa simplificación de, de este tipo de procedimientos, accesos, cuando la Administración tenga acceso a la documentación, a la base de datos, que sea la propia Administración, con un consentimiento de los licitadores, la que acceda y no tenga la obligación de. Eh, otra cuestión importante, también ha hecho mención el profesor José Antonio Moreno, es precisamente a que toda esta documentación solamente se aporte en la parte final, aunque dice de una forma eh, y por eso también lo he querido resaltar bueno, dice en sustitución de los centros pedidos por autoridades públicas o por terceros, cuando nuestra declaración responsable no va tan allá. Es decir, evidentemente nuestra declaración responsable es más personalizada, más personalista, del propio licitador, porque, por ejemplo, pasa a Carlos Por ejemplo que no se encuentre en ninguna situación de, de, de exclusión. O que cumpla, por ejemplo, ahora mismo con el artículo 60, con, las provisiones, con todas las provisiones de contratar, pues hombre, esto también es difícil concretarlo por medios externos. porque esto es decir, está en provisión de contratar. Usted ha iniciado un proceso de concurso y está en situación de insolvencia eh, con respecto a lo que es contratación. O este, en qué situación está. Es decir, evidentemente esto lo tendrá que decir los licitadores. No habrá un, un archivo, un registro de terceros. O, por lo menos, no está pensado ni existe ahora mismo. A lo mejor se podrá concretar en el futuro. Eh, importante, bueno, claro, porque vamos a tener ahí toda esa documentación, se va a poder ir aportando vamos a, y se va a realizar un poco como ha sucedido, porque esto es la traslación ¿no? de la ley ómnibus ¿no? en materia genérica sobre lo que es la declaración de responsabilidad. Precisamente la ley ómnibus, la ley 25-2009 es la que incorpora y la que viene a modificar el texto del 79 bis, ¿no? de la ley 3092, precisamente incorporando la recreación responsable. Lo que no está muy claro y no establece tampoco la directiva es que es lo que ocurre cuando eh, eh, un licitador, pues, hace uso inadecuado o presenta documentación que no es la correcta. Es decir, todo esto… Es decir, esto no está resuelto en la directiva y tendrá que ser… Porque ahora mismo también es un problema. Es decir, este control que antes se hacía de forma genérica o trasladado, digamos, a otro ámbito, como por ejemplo son las licencias que se producía es antes, ahora se va a realizar ex es decir, una vez que ya hemos designado cuál es el adjudicatario del contrato, por lo tanto, es decir, bueno, esa capacidad, incluso hasta la capacidad de recurso que os decía sobre el interés hipotético, puede hasta limitar, no, es decir, claro, no hay ninguna, no hay cortapisa, los poderes adjudicadores van a poder, ¿no? solicitar, no esta documentación que ellos crean, es decir, pero me parece que también debe haber una regulación en paralelo, un poco más amplia que los cinco puntos ¿no? del 79 bis, un poco más amplia, donde se nos diga cuáles son las situaciones en las que quedan aquellos licitadores que además quieren hacer trampas o no son totalmente exactos ¿no? en materia comparada. En algunos países, por ejemplo, yo estoy viendo últimamente legislación hispanoamericana. Y se prohíbe la contratación no solamente por lo que es intentar falsedad documento público, sino intentar un error en la documentación supone cinco años de imposibilidad de contratar con la administración pública. Es decir, no sé si hay que llegar a estos extremos, pero algo habrá que decidir también en relación con la implementación de esta, de esta cuestión. Y en definitiva, como ya me pasó también de los cinco minutos, pues yo creo, no sé, de forma genérica, pues que, que, como una, digamos como conclusión. Que me parece, me parece que ahora es uno de los elementos, efectivamente, como se ha trasladado a este foro ¿no? de debate ¿no? en materia de contratación, habrá que hacer todo un esfuerzo ¿no? por ir implementando, ir trabajando y viendo a ver cómo se va introduciendo ¿no? todos lo, los sistemas, de, sobre todo sistemas de software ¿no? para la aplicación de la contratación. Y que por lo menos hasta el 2018 sí que será un tema de debate, ¿no? es decir, y pues seguramente posteriormente, pero bueno, por lo menos hasta el 2018 será un tema de debate. Bueno, muchísimas gracias por la atención. Bueno, pues muchísimas gracias, profesor, por su intervención, que efectivamente es muy densa la materia y el tiempo, pues, eh, tampoco puede ser eterno, y yo creo que ha quedado muy sintetizado y muy bien encuadradas eh, todas las. Eh, posibilidades de reforma que nos aportan estas eh, cuatro directivas. Eh, abrimos un turno de debate eh, para bueno, pues para saber si, si tenéis dudas, que me imagino que sí. Eh, por lo tanto, bueno, pues queda, queda abierto este turno de debate. ¿Alguna palabra? ¿No? José Ramón, por favor. este bombardeo de leyes de contratos que se tejen y se destejen, y que vamos perdiendo la onda y luego se refunden y es más amplia, extensísima, de un tecnicismo atroz que yo confieso que me resulta dificilísimo avanzar. Y luego veo y escucho aquí y dice bueno, oh, claro, y además de toda la normativa comunitaria se aplica a los contratos armonizados, pues también ahora se aplican a los no armonizados los principios. Luego los principios, algunos son antitéticos. Luego viene todo el procedimiento electrónico absolutamente, lo cual nos tumbaba todo el viejo carácter documental de poderes y demás. Y me asusta, me asusta mucho. ¿no? Pero sobre todo esta es la pregunta, ¿dónde queda en este marasmo tan inmenso de normativa, de tejer y destejer, de que la mejor noticia que he escuchado aquí es que no va a salir adelante el proyecto, de verdad. ¿eh? ¿Dónde queda el principio de confianza legítima que es de cuño comunitario, además, que es de los consolidados y consagrados y que además opera en el marco de lo económico de los contratistas? Porque alguno dirá un día un golpe en la mesa y dirá, pero ¿qué es esto? Estoy desorientado. ¿Cómo me va a pedir la, eh, a, un, a los contratistas que apliquen una normativa, que observen unas prevenciones, unas formalidades, unas agilidades, cuando en los propios gestores somos capaces a veces de conocerlo? Esa es la reflexión que me viene a bote pronto. Sí, sí. Es, es verdad. Es, realmente es difícil encontrar el, el equilibrio en este, en este punto. Porque la Unión Europea. Claro, lleva años luchando porque, por defender una simplificación, una eh, agilidad, por dar mayor seguridad jurídica, todo lo que muy bien, muy bien comentabas. Sin embargo, a lo que hemos llegado es a todo lo contrario. Ha terminado produciendo un sistema que es confuso, que cada vez eh, es más difícil de, de aplicar. Hemos llegado a ese, a ese disparate normativo, pero es que... Tan, por otro lado, es tan complicado eh, articular esta, esta materia. Está claro que eh, hacen falta reglas procedimentales porque mm, si no eh, existe un riesgo muy notable en este campo de la contratación, eh, el riesgo de que eh, haya prácticas eh, pues de corrupción o de mal uso del, de los fondos públicos. ¿Cómo atajar esas prácticas y al mismo tiempo cómo no hacer una burocracia excesiva que complica a las administraciones y a la vez a los licitadores? No se ha conseguido eh, alcanzar ese, ese equilibrio. Lo electrónico puede ayudar mucho. Yo creo que sin duda eh, puede ser en este ámbito una solución porque va a permitir... Hacer los procedimientos mucho más normalizados, eh, que eh, si se, de verdad se simplifican los procedimientos, se sabe hacer bien estas plataformas. Eh, para las empresas puede ser más sencillo y para las administraciones también, pero ojo, que hay que articularlo. Y, y yo creo que ahora mismo no, no se está avanzando bien en este, en este campo, porque. Ahora, cada administración está planteándose cómo adaptarse a lo electrónico por su cuenta. Pues eso va a ser un auténtico desastre. Eh, no, es, no es operativo. Por ejemplo, para las universidades sería mucho mejor ir a lo mismo, eh, intentar buscar una fórmula común. Aquí tenía que ser el Estado el que lo impulse y, y dar una, optar por una herramienta y que todos fueran a, a lo mismo. Porque si no, eh, ¿cómo vamos a establecer cada uno nuestras propias plataformas con nuestros propios sistemas? Al final, para las empresas va a ser también muy complicado y para nosotros mismos. Entonces, yo creo que aquí hay eh, unos retos por delante muy importantes y no creo que estemos ahora mismo actuando en la, en la buena dirección. Yo creo que lo que nos está llevando esta normativa de contratación es a una confusión cada vez mayor y a, y a unos problemas que no, se, que no se solucionan. La Unión Europea. Todos los principios que ella misma anuncia que quiere reformar, después no lo consigue bien. O sea, porque realmente está manteniendo unos procedimientos, pues como los que estaban, no, no, hay tanto, no hay tanto cambio. Sí hay algunas medidas que simplifican, pero buena parte de los procedimientos confusos siguen estando. O sea, se sigue manteniendo la regulación anterior en buena parte. Si no hay nada más que ver la ley española, eh, la cantidad, el articulado enorme y complejo y cómo la reforma lo mantiene. Lo mantiene todo, no somos capaces de aligerarnos de esta, esta normativa, pues, pues difícilmente vamos a, a simplificar las cosas. Sí. Quería añadir una, una cuestión. Bueno, has hablado del principio de confianza legítima. principio de confianza legítima. Eh, a ver, yo creo que en España casi se ha, ido, se ha venido a equiparar al, al principio de buena fe, y no es así. Tú has hecho mención precisamente a los operadores económicos, y los operadores económicos, digamos, en lo que es en el ámbito de jurisprudencia, de la Unión Europea fue el traslado, ese principio, el principio del de derecho alemán al derecho a la Unión Europea, del derecho a la Unión Europea al derecho español, precisamente al artículo 3 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Y ese principio de confianza legítima era un principio sobre la modificación en sector legislativo. Es decir, vamos a ver cómo se modifica en el ámbito legislativo y cómo afecta a los operadores económicos en un determinado ámbito. En el ámbito de concreto de contratación difícilmente lo vamos a poder encajar como dice el profesor José Antonio Moreno porque ya tenemos otros principios más generales y esos principios generales tampoco es decir entonces algo tan específico como es confianza legítima vamos eh, salta por los aires el sistema jurídico no siempre hay principios En cuanto aludía a la dispersión de procedimientos de contratación y que cada uno va experimentando, sobre todo en materia electrónica, y lo curioso es que sí existen títulos competenciales sobrados, y lo tienes para procedimiento administrativo común tampoco, también tienes para un procedimiento administrativo especial electrónico, que el Estado, si quiere, puede. Lo que sucede es que a veces pues, se caen en tentaciones de experimentos, de experimentos de ocurrencias normativas. Por ejemplo, acabo de ver antes en la ponencia y digo, hombre, ahora lo de que se suprimen los tribunales locales de condenación, pero bueno, si hay ayuntamientos que los han montado, han nombrado, esto es al final pierde la credibilidad del sistema, ¿eh? los que creemos un poquito en que el derecho pues vamos perdiendo un poco la referencia. Perdón, es que el principio de confianza legítima, que es verdad que es un principio alemán que integra la Unión Europea y se traslada aquí de una manera que no tiene nada que ver, yo creo que en este país se tendría que llamar el principio de desconfianza legal, porque la ley intenta cambiar una cosa que jamás se impregna en la realidad y que efectivamente, como dice el profesor Molina, es tan complicado y tan casuístico que pierde el elemento esencial de la norma de la generalidad, porque también hay una desconfianza funcionarial en la aplicación de la normativa y en la solución de los problemas concretos por falta de una visión general, porque no habéis entrado en esa historia el peso que ha tenido la corrupción, particularmente en el campo de la contratación. Y bueno, en primer lugar, como procede, dar las gracias a los ponentes. No. ¿Así? Eh, dar las gracias a los ponentes por la intervención tan estupenda que han tenido y tan ilustrativa. Yo, que llevo un poquito de tiempo apartada de lo que es la asesoría en contratación, pues la verdad es que me ha, me ha ilustrado mucho. Y me ha llamado muchísimo la atención el nuevo criterio sobre la división, división por lote, que es totalmente contrario al el que, el que hasta ahora veníamos aplicando. Y se me plantea, llegado el caso de que llegue el año que viene y haya que aplicar la directiva por aplicación directa, ¿y entonces qué criterio se aplicará? Porque hasta ahora la división por lotes sonaba un poco a división del objeto del contrato para poder utilizar métodos de adjudicación más sencillos que no tuvieran tanto control. Y ahora estamos a lo contrario. Tienes que justificar que no divides en lotes, con lo cual eh, podemos encontrarnos... <coughs> con que haya que decidir exactamente qué es lo legal, qué es lo que debe defender la Administración a la hora de eh, publicar ese contrato, qué sistema de adjudicación se va a hacer, qué decidirán las juntas consultivas. Me ha llamado muchísimo la atención esa modificación. Es verdad, porque cambia la regla y, y lo hace obligando a, a la Administración a introducir en el expediente una justificación, una justificación que para cada si te quieres separar para cada caso concreto te complica eh, la no utilización, la no división en lotes de, del contrato, pero es una regla que es de las que puede entenderse como defecto directo, porque es muy clara en la directiva, no deja posibilidad de alterarlo en el derecho nacional. Luego, a partir de abril de 2016, eh, desde un punto de vista del derecho europeo sí que habría que aplicarla esa esa regla. Yo creo que sería más garantista aplicar esa regla que no aplicarla y que te puedan, que te puedan impugnar sobre esa base el procedimiento. Sí, sí pero es que ahora estamos viendo en la prensa procesos judiciales en los que se dice que hay corrupción porque se ha dividido en lotes el objeto del contrato. Sí. sí y sí. ahora, a partir del abril del año que viene, resulta que eso va a ser todo lo contrario. Bueno, se crea sí. una situación un poquito paradójica, ¿no? Sí. ¿Qué pensáis? Sí, sí. Sí, es verdad. Lo que pasa es, claro, esa división... Favor, silencio, sí, serían supuestos en los que se ha producido una división fraudulenta para escapar de las, de las normas, que, bueno, yo creo que serían casos que no tendrían por qué, por qué coincidir, porque a veces esa división, si es para utilizar un procedimiento que no puedes, aquí, eh, aplicando la legislación, si tú consideras el objeto del contrato en bloque, eh, aplicas ese procedimiento y luego divides en, en lotes y, y sería respetuoso con el, con el procedimiento. Pero sí, 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 puede generar, sí puede generar un, un problema de, de inseguridad. En cualquier caso, eh, lo que hay que tener en cuenta es que la legislación vigente hay que, hay que aplicarla para aplicar una directiva europea en contra de la legislación vigente, pues tienes que estar muy muy seguro y, y fundamentarlo, fundamentarlo bien. Yo creo que en este punto sí que va a haber unos pronunciamientos aclaratorios, porque si no habría demasiada inseguridad. Y la idea es que se establezcan eh, unas pautas comunes a las administraciones, porque si no imaginemos que cada uno va decidiendo lo suyo, eh, y eso sería yo creo que llevaría a una situación muy difícil eh, que cada uno decida qué habría que aplicar o no de la directiva no, no sería nada positivo sí desde un punto de vista un poco didáctico simplemente didáctico habría que esperar digamos a la transposición primero a esperar a la transposición a tiempo final de transposición 18, 18 de abril del año 2016 y a partir de ese momento si no tenemos normas, si no hay ley porque eso sería la, el propio efecto de la transposición entonces, ahí tendríamos que entrar a valorar, si a lo mejor hay alguna aclaración, entrar a valorar, porque esa norma sí que parece que va a tener ese efecto directo, por lo tanto es una norma con, la, con los valores propios del efecto directo, concisa, etcétera, etcétera, ¿no? Y habría que aplicarla, en ese caso habría que aplicarla, es decir, pero a partir de ese momento, hasta ese, hasta ese momento y hasta que no tengamos ley, pues de momento no. Buenos días a todos. Como las que ya me conocéis, sabéis que no soy asesor jurídico, eh, soy control interno. El planteamiento de la, de la división en lotes que habéis explicado es un planteamiento estupendo desde el punto de vista teórico. Desde el punto de vista práctico, la situación actual es que cualquier contrato mayor está supervisado por una asesoría jurídica, está supervisado por un control interno. Sin embargo, los contratos menores no. Los contratos menores solamente los vemos nosotros. Entonces, ¿qué problema tenemos en un momento determinado? Los que, los que no vemos el contrato completo, sino varios contratos menores por esa división en lotes, para decir y justificar adecuadamente que estamos ante un único objeto de contrato, que no hay fraccionamiento del objeto. Sí, es, es un tema bastante mal resuelto. O sea, eso ahora mismo no tenemos en la legislación las suficientes eh, herramientas para hacerla, porque técnicamente... El contrato menor, si cumple los requisitos eh, de cuantía mínimos que le exige la, la ley, eh, se puede utilizar. El tema es cómo descubrir una utilización del menor que en realidad está encubriendo un mismo, un mismo objeto contractual. Bueno, eso eh, habría que utilizarlo de acuerdo con las reglas generales de, del derecho, o sea, buscar. Eh, mm, eh, y ya hay, sobre eso sí que se puede encontrar alguna jurisprudencia que es que es de interés cómo eh, considerar el objeto eh, el, que se está realizando el mismo objeto la misma prestación contractual y eso sí se puede levantar el velo de esos contratos menores y ver que en realidad hay un, una utilización fraudulenta o sea se podría sí se podría eh, probar pero mm, el tema es cómo puedes unir esos mismos a entender que sí que se ha producido ese, ese objeto contractual. Y aquí no solo la jurisprudencia, sino los informes del Tribunal de Cuentas sí que están advirtiendo eh, con mucha frecuencia que eh, en España el contrato menor se está utilizando de una forma eh, excesiva, se está acudiendo a él sin, eh, sin verdaderamente tener eh, una justificación. Incluso se está eh, advirtiendo lo que es no solo una utilización abusiva, en lo que comenta muy bien que es eh, que se pueda hacer un. que en realidad detrás de esos varios contratos menores hay un mismo objeto contractual, sino que no, es, no está justificado que una, una administración utilice la figura del contrato menor con carácter generalizado como eh, procedimiento de, de adjudicación. No está previsto el contrato menor para eso y, sin embargo se está utilizando. Principalmente el problema en España es en los ayuntamientos y en las entidades locales. Eh, bueno, pues yo creo que, que en este punto la ley, eh, la reforma legal que plantea mantener las cuantías del menor mmm, no acierta en ese, en ese punto tampoco. José Antonio, perdona. Eh, trabajamos en la misma universidad, llevo ya 25 años aquí. Y, por suerte, o por desgracia, más o menos está bastante bien controlada. Lo que sí te garantizo es que cuando se hace un fraccionamiento del objeto, si lo hace alguien que sabe, no lo pillas casi ni de broma. Entonces, es bastante complicado para nosotros, para nosotros hablo de los controles internos, cuando presumimos que existe un posible fraccionamiento del objeto, ¿cómo lo demostramos jurídicamente? Es que tenemos las manos pilladas. Es casi imposible cuando cambian... El nombre de lo que están adquiriendo, etcétera, etcétera, y tú lo conoces perfectamente, lo que ocurre en una universidad como la nuestra, súper descentralizada, en la cual cada profesor trabaja con sus proyectos de investigación, etcétera, etcétera, es absolutamente casi imposible decir, no, esto es un único objeto de contrato. Es que además no tenemos herramienta jurídica para demostrarlo, es lo que nos falta. Sí, 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 es cierto. Y ahí hay, hay la legislación de contratos no ayuda, no ayuda para nada, porque lo, lo está permitiendo. Y, y luego esos, esos controles tienen el, el problema y que el mismo Tribunal de Cuentas lo dice es que te, te faltan herramientas para poder eh, eso eh, controlarlo y por aquí está viniendo uno de los problemas fundamentales de la contratación en España no nos engañemos que el contrato menor es el que ha ocasionado gran parte de, de problemas eh, pues de corrupción o de mala aplicación de la legislación de de contratos, a veces no tanto por una, una corrupción que persiga detrás otros intereses, sino eh, porque es por la comodidad, por, por acudir siempre a los mismos, por otras razones, ¿no? No, no tanto de que se quiera nadie enriquecer, pero es un mal funcionamiento de la contratación que nos supone un encarecimiento. En España pagamos más por los contratos que otros países, ¿por qué? Pues porque en los menores no hay competencia ninguna y se paga lo que lo que quiera el, el contratista y eso no, no puede ser. Entonces, si, si frente a eso lo que hacemos es mantener una regulación exactamente igual que deja la figura del, del contrato menor solo sujeta al cumplimiento de unos requisitos que no, no, no es ninguno eh, cuando el contrato menor eh, hace que no se respete ninguno de los principios de la contratación, bueno, pues eh, efectivamente nos, nos pone en una situación eh, muy complicada, y yo estoy también de acuerdo en que haciendo justificando en el expediente un objeto contractual que sea, no es fácil agrupar varios menores para decir eh, por esa vía es, es verdad que es difícil alguna pregunta más Bien, pues damos las gracias a los profesores por estas magníficas exposiciones. Eh, gracias también por el pequeño debate que hemos mantenido y vamos a dar paso a la siguiente mesa. Muchas gracias.